El Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 965 euros. El compromiso es elevarlo a los 1.000 euros en enero de 2022. Y la prórroga de los ERTE también 5 meses más, o sea, hasta el 28 de febrero de 2022. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues con esta buena noticia relativa a la economía, el empleo para todas esos trabajadores y esas familias que tan mal lo han pasado debido a esta gran crisis que ha derivado del COVID, pues son buenas noticias que nos llegan desde el Gobierno central. Nosotros vamos en primer lugar a dar la bienvenida a Mercedes García Paine, delegada de Educación de la Junta de Andalucía, porque son ya varias las semanas que venimos diciendo que queremos hablar sobre la formación profesional, que ha tomado además pues carrera en Málaga con muchos más ciclos y con una demanda que la verdad que está poniendo de relieve que es todo un éxito elegir este tipo de titulación. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar queremos darte las gracias porque sabemos que andas un poquito fastidiada de la garganta y queremos agradecerte mucho, no te vamos a robar mucho tiempo, que hayas podido hacer este esfuerzo para hablarnos un poco de esa oferta formativa que es la FP, bueno, a nivel andaluz, lógicamente, pero centrándonos también en nuestra provincia. Sí, muy bien. Gracias a vosotros por la invitación y bueno, un poco por la paciencia. Como bien dice, he estado unos días que por recomendación médica no debía de hablar, he estado prácticamente en silencio, pero bueno, ya poquito a poco parece que voy recuperando un poquito la voz y bueno, a ver si voy recuperando y mejorando. Pero muchas gracias. Como decías, efectivamente, pues la formación profesional se tiene que poner todavía aún más en valor y esta consejería tiene hecha una apuesta en firme por la formación profesional, ¿no? Para demostrar, ¿no? y recordar a la sociedad que es una herramienta muy útil, necesaria y que además da empleabilidad. Nuestros jóvenes están necesarios, ¿no? hoy en día para esto. Comentábamos que se ha ampliado el catálogo con 10 nuevos de grado medio, 16 de grado superior, uno de básica y 4 cursos de especialización, ¿no? Que eso es importante, sí, ¿no? Ampliar ese catálogo. Efectivamente, tenemos en la provincia, yo es que me he hecho aquí una chuletilla porque son muchos datos, porque la realidad es lo que estás diciendo. Hay una apuesta en firme de esta consejería por la formación profesional, como he dicho, y tenemos este año muchísimos acuerdos nuevos con empresas para la formación dual. Tenemos 36 nuevos cursos, como bien has dicho, hay 870 nuevas plazas, totalmente, digamos, de nueva creación, que en total se han convertido en 1.095 más. Hemos salido este año con 18.107 plazas nuevas de ingreso en la formación profesional, haciendo un cómputo total de más de 33.000 que son los alumnos que actualmente tenemos en formación profesional y seguimos quedándonos cortos. Es decir, vamos a seguir trabajando para que la formación profesional pueda seguir creciendo. De hecho, tenemos ahora mismo 4 puntos estratégicos en la provincia de Málaga donde se están haciendo o ampliando edificios para poder hacer este crecimiento de la formación, porque otra de las razones por las que no seguimos poniendo nuevos cursos es porque no hay sitio físico para poder desarrollarse esta formación profesional. Pero sí que es cierto que hay una apuesta y tenemos 36 nuevos cursos, como has comentado, hay 10 de grado medio, un programa específico de formación profesional básica, 4 cursos de especialización. Habría que destacar pues, que en el IES Campanilla de Málaga se ha iniciado un curso de Big Data, hay un curso que tiene el 100% de empleo cuando se acabe esta modalidad. Dual de trabajo se hace por primera vez en este curso y se ha hecho en demanda de las propias empresas que han reclamado personal cualificado en esta titulación y por eso ha salido y tenemos la garantía de que el 100% de los alumnos acabarán terminarán su curso trabajando ya, ¿no? En las empresas que están como locos esperando que acaben esa formación. Así que la realidad es que hay una fuerte apuesta por toda la formación, tanto desde la básica como el medio, superior, incluso los cursos de especialización. Y además con las aulas de emprendedores, que también se ha iniciado en la provincia de Málaga. Tenemos 14 aulas nuevas de emprendimiento donde ya los alumnos pues, pueden incluso trabajar con sus tutores
qué es exactamente a lo que se quieren dedicar dentro de su especialidad. Así que como podéis ver, pues son datos reales y objetivos de esta formación profesional que tenemos, insisto, siempre necesitando seguir ampliando la familia, la formación en nuestra provincia, ¿no? Claro, que vamos a seguir trabajando en ello. Claro, además estos sectores emergentes, ¿no? de empleo como comercio, marketing, la logística, la informática, las telecomunicaciones, pero luego también hay otros, vemos por aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, maquinaria agrícola, sanitario ligado a biofarmacia, productos médicos avanzados, hostelería, turismo, el tema de los idiomas, de las lenguas extranjeras, que es tan importante, ¿no? Sí, efectivamente, todo esto justo porque la consejería lo que ha hecho este año, bueno, lo hicimos el año pasado, pero este año se ha hecho, se ha potenciado más, es, digamos, reciclar esos cursos que no tenían empleabilidad y cambiar esos ciclos en los centros educativos por ciclos que sabemos que tienen empleabilidad. Y precisamente son todos estos que comentabas, ¿no? Que, bueno, hizo un comunicado el consejero donde hemos hecho hincapié en Andalucía, en el comercio, en el marketing, ligado con la logística, todo lo que tiene que ver con la edificación y la obra civil, la informática, las telecomunicaciones, la electricidad, la electrónica, la maquinaria agrícola o sanitaria ligada a la biofarmacia, como decías, que son cursos donde las propias empresas nos reclaman alumnos formados, es decir, profesionales formados en esta materia. Y por eso hemos hecho, digamos, una reconducción de todos esos cursos que no tenían empleabilidad, hablado con los centros educativos y los hemos dotado con las herramientas necesarias para poder desarrollar estos nuevos cursos de formación profesional, donde tenemos la garantía de que nuestros alumnos, pues cuando acaben sus cursos, podrán trabajar y dedicarse a ellos, ¿no? Que es lo que han estudiado y para lo que se están preparando. Imagino también que se ha tenido que hacer un esfuerzo en cuanto a la formación del profesorado, ¿no? También, ¿no? Porque aumentan las plazas, aumentan los alumnos, también tiene que aumentar el cuerpo docente, ¿no? Imagino. Sin duda alguna, claro. La verdad es que el reciclarse la formación del profesorado, no solamente con la formación profesional, es otra de las apuestas en firme de esta consejería y realmente hay una formación exclusiva propia para ellos para que se puedan reciclar o incluso actualizar o incluso formar en temas diversos más propios de la actualidad. Así que sí que es una formación, la formación del docente es algo que desde que llegamos pues pusimos en marcha actualizando todos los cursos y ellos pueden reciclarse y pueden formarse continuamente. Por supuesto, la llegada de nuevos docentes, no podemos olvidar que es la mayor plantilla de la historia en educación pública lo que tiene este año la Consejería de Educación y Deporte en Andalucía. La mayor plantilla de docentes en centros públicos es este año. Quiero recordar que habían ampliado en 8.000 con los refuerzos nuevos docentes que empezaban. Tengo aquí la cifra, 7.000 profesionales, para ser exactos. Más que el pasado año en la formación, pero no solamente en formación profesional, también en los centros educativos de primaria y secundaria. Oye, esto de la FP dual, o sea, con esa novedad de que los nuevos proyectos de ciclos formativos reciben una beca, además, por parte de, lo estoy leyendo, por parte de las empresas participantes, que serán el 20% de plazas en el caso de proyectos que ya se venían desarrollando y que además se renuevan. Qué importante, ¿no?, es poder hacer esa parte de formación en las aulas y esa otra parte de formación en las propias empresas, ¿no? Yo creo que el éxito que pueda tener la formación profesional, que ya lo tiene, pero el éxito, digamos, ya de conseguir esa empleabilidad que tenemos ahora mismo, bueno, son números bajos y que queremos aumentar, de ahí esta línea estratégica de la consejería con la formación profesional, pasa por la dualidad. Porque que el alumno tenga ese contacto directo con la empresa y que la empresa tenga esa posibilidad de quedarse ya con el profesional que ha tenido en práctica y que ha comprobado pues, que está capacitado y preparado, creo que es clave y es fundamental. Pero la verdad es que las empresas están muy implicadas. Tenemos este año 105 proyectos de formación profesional dual. Son 14 más que el curso pasado. Y en listas de espera y empresas con ganas y deseos de unirse a estos proyectos, a esta formación, solo que como estamos en esta línea de como decía, de reconducir estos ciclos que no tienen empleo por los que tienen, pues hasta que vas haciendo, pero sí que es verdad que está haciendo un gran trabajo el equipo de formación profesional trabajando con las empresas de cara a saber exactamente qué es lo que necesitan,
qué tipo de profesionales es que buscan para poder orientar al alumno y saber que en ese ciclo y en esa formación pues, va a tener una probabilidad muy alta de acabar su curso con el empleo. La verdad es que es un trabajo que parece así como muy sencillo puesto sobre el papel y requiere de mucho, mucho, de hilar muy fino, pero sin duda alguna el tema de las empresas es clave en esta, en este proyecto y en esta nueva iniciativa que tenemos de impulsar la formación profesional. Oye, afortunadamente también ha cambiado esa mentalidad, ¿no?, que teníamos de la formación profesional, porque viendo, bueno, pues esa gran oferta que se ha lanzado desde la Junta de Andalucía y que solo queden por cubrir apenas, bueno, leo por aquí, no sé si algo menos de medio millar de plazas, ¿no?, de la gran demanda que está habiendo, ¿no?, en Málaga. Yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna, la formación profesional en Málaga ha dado un cambio para bien con una gran demanda. Es cierto que yo creo que se tenía un poco se tenía un estigma en la formación profesional, parecía que el no hacer carrera universitaria y realmente creo que se ha hecho un gran trabajo de comunicación entre los alumnos, lógicamente hecho por los propios centros educativos, por los propios docentes, donde se ha puesto en valor el que la formación profesional es igual de digno que una carrera universitaria y que además te puede dar un empleo que te va a garantizar el bienestar de tu vida en el futuro, ¿no?, en tus días. Yo creo que ese trabajo se está haciendo muy bien con una gran comunicación, con los del Campeonato de España, los alumnos que, por cierto, en Andalucía y en Málaga hemos tenido varios campeones que han ido al Nacional, representando a su provincia, a su instituto, bueno, pues con el tema de refrigeración, de madera, que en Málaga tuvimos varios campeones, que yo tuve la oportunidad de visitarlos y saludarlos a todos, y yo creo que al final eso es una manera de abrir puertas y demostrar a la sociedad que la formación profesional es tan, tan útil o más que el tener una carrera universitaria. A lo mejor metes a tus hijos, los encaminas en una carrera universitaria que al final ni le gusta o no tiene salida profesional. Y la formación profesional está muy bien, hay docentes muy preparados, cada vez más empresas incluidas en el proyecto que le dan esa oportunidad a todos estos alumnos. Así que yo creo que la formación profesional está ocupando el lugar que le corresponde en la comunidad educativa y en los propios alumnos, ¿no? Oye, importante también, Mercedes, con esta pandemia que hemos sufrido, cómo ha golpeado también a los más jóvenes, ¿no? Porque es verdad que hemos hablado mucho, bueno, pues de los mayores, que es cierto que han sufrido la pandemia en primera persona, solamente ya por todo, todas las muertes, ¿no?, que hemos tenido que lamentar de las personas más mayores. Los niños, ¿no?, también se ha hablado mucho, pero los adolescentes se han quedado un poco ahí como en tierra de nadie, ¿no? La gente que tenía, pues que se ha visto como su ocio, pues se ha visto totalmente vacío, ¿no?, cómo ha tenido que hacer ese confinamiento y cómo ha tenido que ahora afrontar a lo mejor esa decisión, ¿no?, de qué hacer en el futuro, y puede encontrar, ¿no?, en la FP esa salida, ¿no?, profesional, que realmente les otorgue tener un puesto de trabajo, algo que, bueno, pues hoy por hoy pues no es nada fácil para la juventud. Sí, bueno, como bien dices, pues es otro de los sectores, ¿no?, otra parte de la sociedad que ha sido muy afectada. Bueno, yo creo que al final esta pandemia nos ha tocado a todos en diferentes medidas, pero es cierto que estos jóvenes, digamos, como que habían aceptado su confinamiento en casa, pues, con el móvil, ¿no?, o con las redes sociales y ya está, porque su vida pues, de pronto se ha visto parada. Y yo traslado continuamente, esta mañana he sido entrevistada también y lo he dicho, que los docentes han tenido mucho que ver en la recuperación de nuestros jóvenes, porque los médicos han salvado vidas, lo digo siempre, los médicos salvan vidas, pero nuestros docentes han salvado las emociones de nuestros alumnos. Y es verdad que los niños, bueno, han tenido más fácil, han vuelto, incluso algunos han visto como un juego el volver con la mascarilla. Bueno, se han vuelto a clase, algunos incluso pues, no querían volver al cole, porque son más pequeños, pero los jóvenes reincorporados había que recuperar mucho de sus emociones. Y yo creo que ahí el trabajo que han hecho en el curso pasado los docentes, y que bueno, seguiremos haciendo en todo este año, ha sido fundamental y clave para recuperarles. Y prueba de ello también es mencionar que hemos hecho una apuesta también por recuperar aquellos, por la educación permanente, aquellos jóvenes que a raíz del COVID se quedaron en tierra de nadie, como has dicho, en mi plaza en formación profesional, o no habían acabado el bachiller, se habían quedado un poco descolgados. Se ha aumentado también la formación permanente con idea de recuperar a todos esos jóvenes, que ahora mismo están en, pues eso, la expresión exacta es en tierra de nadie, para que recuperen esa ilusión por los estudios
y poder darle ese futuro para el día de mañana, que sea su empleabilidad, ¿no? Su garantía, ¿no? De poder Mercedes, continuar no, en él. no te entretenemos más, pero hoy la Junta ha llevado al Consejo de este martes medidas para fomentar la escolarización en el primer ciclo de infantil ante la situación generada por el coronavirus. Inicio de curso complicado en esa etapa de 0 a 3 años, pese al incremento de matrículas, con más de 44.000 plazas libres en Andalucía. Me gustaría, como delegada, que mandaras ese mensaje de que estos centros cumplen un estricto protocolo, además, higiénico-sanitario, ¿no? Bueno, sin duda alguna, ¿no? En los centros, todos los centros educativos, toda la comunidad educativa está cumpliendo con el protocolo COVID y tienen unas medidas, pero que prueba de ellos es que son los lugares más seguros para nuestros niños. Lo demostramos el pasado año y lo seguimos demostrando este año, que ya llevamos prácticamente, bueno, pero en el caso de 0-3, un mes en funcionamiento y apenas hay 5 aulas confinadas de las 14.290 que tenemos en la provincia de Málaga. Es decir, los centros educativos son lugares seguros y está demostrado que cuando un niño acude al cole, ¿no? A la escuela infantil de 0 a 3, tiene menor dificultad cuando ya se hace la adaptación en la segunda etapa de infantil, incluso en primaria y secundaria. Así que yo invito a todas las familias, aquellas que todavía están un poco con dudas, que los datos que damos son reales, que simplemente tienes que hablar con el vecino, con el amigo, todo el mundo tiene ahora mismo cerca a alguien que tiene un bebé, le puedes preguntar que los centros son seguros, que te garantizan y además estás haciendo un bien por tu hijo. Así que aquí se une todo para que se lleve a cabo. Así que seguimos animando a la familia, que entendemos perfectamente, que entendemos perfectamente, porque no podemos olvidar que acabamos de atravesar la mayor crisis sanitaria que nos ha tocado vivir a los que estamos vivos. Una situación muy compleja, muy complicada, que lo primero que te genera es miedo y duda, y bueno, tienes que ir un poco, ir aceptando y viendo la situación. Pero hoy en día avala todo un curso escolar con magníficos resultados, donde lo vuelvo a decir, los docentes son figuras fundamentales en esta situación que nos ha tocado vivir, pero es que además los centros educativos son los lugares más seguros para nuestros niños, sin duda alguna, porque cumplen con todos los protocolos, porque se cumple todo a rajatabla, porque tienen un protocolo establecido por lo mismo para evitar cualquier tipo de contagio, con las burbujas, en el comedor, con las actividades. Así que yo animo a cualquier familia que todavía esté en duda, que está a tiempo, porque en esta etapa pues, se pueden matricular durante todo el año, a que lo hagan y que al final están haciendo un bien a sus propios hijos. Pues Mercedes García Paine, delegada de Educación de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias, que hemos hablado de esa gran oferta formativa de la formación profesional para nuestros jóvenes que quieren buscar una salida profesional y la encuentran seguro con esta nueva FP. Un abrazo fuerte y que te mejores. Gracias, José. Muchísimas gracias. Un abrazo, Mercedes. Bueno, vamos a continuar, tenemos más temas en el programa, pero como siempre vamos a dar esas píldoras de actualidad. Saben ustedes que hace una semana hablábamos aquí con los representantes de los taxistas por esa movilización que hacían para denunciar el aumento de licencias concedidas de VTC, de esos vehículos de turismo con conductor. Y bueno, esa fue el pasado jueves, que la están viendo ahora mismo en imagen, salieron de ahí de la estación de autobuses de Vialia, de la explanada o de la explanada del Palacio Martín Carpena. Bueno, en cualquier caso, recorrieron varias zonas de la ciudad para dirigirse al ayuntamiento, donde pedían que hubiera más vigilancia policial en las principales zonas de afluencia de viajeros, como el aeropuerto, el puerto o las estaciones de autobuses. Esa es una de sus demandas en cuanto a la administración local, la administración más cercana. Pero este próximo jueves, o sea, esta misma semana, jueves 30, habrá una segunda protesta en el aeropuerto. En este caso, será una concentración a pie por los alrededores de la terminal, en la que además de reclamar ese control sobre los VTC, también se pretende poner el foco en los taxis pirata, que operan fundamentalmente en el aeródromo, captando a los viajeros en cuanto aterrizan. En cualquier caso, pues lo que quieren es hacer llegar a la clase política el hartazgo que sufren, porque el litoral malagueño, lo comentábamos hace una semana, cuenta ya
pues con casi licencias de VTC como taxis, pese a que en Málaga pues la verdad tenemos una flota de taxis importante y no es necesario ampliarlo con este tipo de vehículos. En cualquier caso, pues se quejan, ¿no?, de la situación de abandono institucional en la que se encuentra el sector. Sí hay que decir que estas movilizaciones están todas las organizaciones del sector, AUMAT, Taxi Unión, Élite Costa del Sol, AMATA y el Grupo de Movilización de la Costa del Sol, que son los convocantes. Recuerden, el jueves 30, nueva concentración a pie en el aeropuerto de Málaga. Y también tuvimos ocasión de tener esta pasada semana la feria AOTEC, que es una feria que reunió en Málaga lo último en las telecomunicaciones. Además, pues insistiendo mucho en esa oferta para la España vaciada. Allí estuvimos también nosotros, PTV Telecom, ahí estábamos con nuestro stand, con dos stands, en uno en el que bueno, pues, poníamos de manifiesto todas esas novedades en cuanto a fibra óptica y luego pues también con el stand de Zapi, ¿no?, ese canal de televisión en streaming, Zapi Televisión, del que todos ustedes pues ya pueden también disfrutar. Esta muestra además ha sido presencial, ha contado con un sistema inteligente de control de aforos para además prevenir aglomeraciones y junto a la vanguardia tecnológica en redes también se controló una casa domótica en Benalmádena desde la muestra y también bueno, pues es importante porque había que retomar esos encuentros presenciales y el sector, como vemos en las imágenes, ha respondido por ser unos grandes sitios tecnológicos de nuestro país, un entorno idóneo para hablar de redes, de 5G y de todas las novedades, ¿no? También la casa domótica, como decíamos. Además, han reforzado el protocolo anti-COVID, importantísimo, con lo que ya vamos a poder contar con esta feria para los próximos años. Vamos, me dicen los compañeros que estamos preparando la próxima conexión. Vamos, si les parece bien, a dar paso a un vídeo que tenemos preparado sobre el nuevo Kia EV6, que estuvimos también allí presentes en esta presentación de este nuevo modelo y los compañeros pues se acercaron hasta allí para ofrecernos todas las novedades de este nuevo vehículo. Bueno, estamos aquí hoy congregados para presentar el nuevo Kia EV6, un vehículo totalmente eléctrico, 100% eléctrico, creado sobre la nueva plataforma ya EGMV, que dará paso a futuros lanzamientos de vehículos eléctricos en la marca, concretamente 11 lanzamientos de aquí a 2025. Esto supone pues, tener una continuidad en la transformación que estamos viviendo actualmente de los vehículos eléctricos, que bueno, cada vez los modelos van a ser más eléctricos, con más autonomía. De hoy en día una de las incertidumbres es la autonomía y los puntos de recarga. Y afortunadamente en Málaga cada vez tenemos y vamos a tener más puntos de recarga y los coches cada vez tienen más autonomía. Concretamente el modelo que presentamos hoy carga el 80% de sus baterías en tan solo 18 minutos. Bueno, pues ya han visto esa presentación, nos dicen los compañeros que tenemos algún problema con esta conexión que teníamos preparada, no sé si es posible poder hablar con nuestro siguiente invitado por teléfono, porque la verdad es un tema interesante, se trata de un informe de CESUR, Empresarios del Sur de España, que reflejaba, sucedía hace aproximadamente pues nada, unos días, reflejaba la diversidad hídrica en la provincia. Estas empresas reclaman que se ejecute además ya la desaladora de la Costa del Sol. Creo que sí que ya lo tenemos ahí al otro lado, ahí le vemos, Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de CESUR. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar ahí. Bueno, cuéntanos un poco, he avanzado yo un poco ese informe, ¿no?, que habéis presentado de esas diferencias, ¿no?, entre las diferentes zonas de nuestra propia provincia, ¿no? Sí, efectivamente, hay unas diferencias que son hasta cierto punto lógicas, que es la parte de coste y la parte de interior. Y aparte de la costa, que es toda la costa mediterránea, pues sí que adolece de fuentes hídricas sostenibles, digamos, o
o que son permanentes en el tiempo, ¿no? Y de hecho, precisamente la provincia de Málaga es una de las es la provincia que más utiliza agua reciclada. Y tiene más estaciones de reciclaje de agua, ¿no? Esto se debe a la escasez, por una parte, y por otra parte a que también hay mucho, por el tirón del sector turístico, pues hay muchas instalaciones que requieren este tipo de agua, como son los campos de golf, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Málaga es la provincia que mayor número de campos de golf tiene de Andalucía. Bueno, y eso se nota, entre otras cosas, en eso, ¿no? Bueno, entonces, sin duda Málaga, disculpa que te interrumpa, esto es un tema recurrente, sí, que ha sido una asignatura pendiente de hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es recurrente en muchos sitios, también en Málaga, es verdad. Sí. También es verdad que hace muchos años pues no se renuevan todo lo que es las instalaciones, ¿no? Y con el tiempo pues se van deteriorando, lógicamente, y va habiendo pérdidas, ¿no? Que eso es una parte importante que hay que trabajar, y la Junta es consciente y de hecho está trabajando en arreglar y en evitar muchas pérdidas de agua en todas las canalizaciones que hay, ¿no? Y ante la escasez de agua general, que eso es también una cosa recurrente, pero es una realidad, y ahora estamos en una situación de escasez de agua, pues lo que tenemos que hacer es ver otras posibilidades de fuentes de agua, y luego que toda el agua que tenemos disponibilidad la aprovechemos 100%, porque es verdad que en regadío, en canalizaciones de ciudad, etcétera, pues todavía hay se pierde agua, ¿no? Y luego la parte de la reutilización pues es importante y es bueno que se haga, ¿no? Y luego lo que tú decías, ¿no? Que es la parte de la desaladora de la Costa del Sol, que es una reclamación también de años y que a ver si es posible que se pueda llevar a cabo finalmente, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que hace falta inversión, ¿no? Y ahora, con el tema de los fondos europeos, podría ser un buen momento para hacer frente a esta asignatura pendiente, que es, como decíamos, la escasez de agua y los problemas con la desaladora, ¿no? Sí, a ver, yo querría tener un poquito más de fe en los fondos Next Generation, que tanto uh-huh. nos venden, pero yo confío más en la capacidad de inversión de la Junta y en la inversión que, vamos, que con el dinero que se genera por el propio negocio del agua, pues hay una parte de ese dinero que hay que reinvertir, ¿no? Y es lo que está haciendo la Junta de Andalucía, precisamente reinvertir todo ese dinero que con la anterior legislatura no se invirtió nada, ¿no? Yeah. Entonces, que además viene algo por Next Generation, fenomenal, se ha pedido, se está pidiendo y sería deseable, evidentemente, porque hay una necesidad palpable de esa necesidad de agua y de hacer esta desaladora. Oye, pero esta tarde mismo el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 60 millones de euros de fondos procedentes de ese canon de mejora autonómico, el canon del agua, en la ejecución, sí, de 7 actuaciones. Lo que pasa es que ninguna en Málaga, han sido en Granada, Jaén y Sevilla. Bueno, en estos días, sí, bueno, pero hace poco nos anunciaron, cuando presentamos este informe en Málaga, los propios director general de Recursos Hídricos nos anunció varias inversiones que se habían acometido recientemente y se están acometiendo ya en la provincia de Málaga, precisamente en esas mejoras de las canalizaciones de que estábamos hablando, ¿no? Y hay todo un paquete de actuaciones pendiente a costa del canon, que es a lo que me refería antes, sí, para que ese dinero del canon se invierta en estas instalaciones que se harán, ¿eh? Pasa que, bueno, tiene su programa, ¿no? Uh-huh. Oye, imagino también que el tema de Málaga, el tema de la estacionalidad, sobre todo para esas empresas turísticas, hoteles, y que se dedican, bueno, pues a dar servicio a las personas que vienen de fuera a visitarnos, será importantísimo, ¿no?, el poder contar con esos recursos hídricos. A ver, es que si no hay agua no hay turismo, ¿no? Claro. O sea que es esencial. Entonces, efectivamente, no solo se trata, además, pienso, ¿eh? Yo creo que no se trata de mantener lo que hay, que evidentemente sí,
sino de que existe la posibilidad de crecer también en ese ámbito turístico, ¿no? O sea, que todavía hay posibilidades de nuevos establecimientos turísticos y de mayor crecimiento para coger más de turismo, y también en el ámbito agrícola, ¿no? Que también hay más posibilidades de crecimiento, y sobre todo pues, en la zona de Vélez Málaga, ¿no? Y la Axarquía, bueno, que es un sitio donde la fruta tropical es muy pujante y donde pues, realmente reclaman pues, más espacio, más terreno pues, para seguir creciendo en este sentido, ¿no? Uh-huh. O sea que yo creo que sí que hay que mantener lo que existe, pero luego hay que crecer, ¿no? Y eso sería lo deseable, ¿no? Me interesa también preguntarte, Fernando, porque hay un tema que además está muy demonizado, que es lo de los campos de golf, ¿no? Que parece como que siempre hemos dicho, bueno, esto tiene que consumir mucha agua. Verás, te lo digo porque precisamente ahora empieza la temporada de golf, ahora en octubre, ¿no? Y sabemos que trae muchísimo turista, además, turista con un poder adquisitivo alto, que hay que recordar que además de jugar al golf, pues sale a cenar, se compra cosas, en fin, que también es una fuente de ingreso para otros, segmentos, bueno, de comerciales y empresariales de la provincia, ¿no? Y que parece ser que finalmente no se consume tanta agua, ¿no?, en los campos de golf, ¿no? Pues efectivamente está demonizado y bueno, aquí hay leyendas negras para todos los gustos y en todos los campos. Y una de ellas es esta: no se consume ni tanta agua, y el agua que se consume en los campos de golf es agua reutilizada. Ya. En ningún caso bebible. Por tanto, yo creo que habría que hacer todo lo contrario. Habría que agradecer a los empresarios del campo de golf que tengan esos campos de golf, porque lo único que hacen es atraer turismo, y cada turista que viene gasta pues el 10 veces más de lo que se gasta en el campo de golf. Con lo cual, es, como tú decías, es un turista de calidad, es un turista que gasta, es un turista que crea mucho, genera mucho negocio y mucho empleo, ¿no?, allí. Uh-huh. Volvemos otra vez al tema de la desaladora, de lo importante que es poner en marcha esa, que se ejecute, ¿no?, la desaladora de la Costa del Sol. Sí, no, es para... siempre ahora pensamos, y es verdad, pues en la sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad a largo plazo, entonces, pues es necesaria, lo mismo que en la energía eléctrica, pues tenemos energía renovable, energía de distintas fuentes, la nuclear que todavía tenemos, o la de los ríos, pantanos, etcétera, pues lo mismo sucede en el agua, tenemos distintas fuentes que tenemos que aprovechar, y la desaladora es una. Es verdad que es más cara, pero con el tiempo, las tecnologías con el tiempo se van perfeccionando y dejará de ser lo cara que es actualmente. Eso ha pasado pues, con otras tecnologías, en el ámbito pues, solar, por ejemplo, ¿no? Pues que las plantas fotovoltaicas al principio eran muy caras y tenían que renovarse con más frecuencia, y ahora no, mucho más baratas. Y lo mismo va a suceder con estas tecnologías en el ámbito del agua, ¿no? Uh-huh. Así que simplemente esperamos que efectivamente pues, se lleve a cabo esta inversión, que no es pequeña, ¿no? Fernando, cuéntanos un poco, hemos dicho, bueno, vicepresidente ejecutivo de CESUR, la Asociación de Empresarios del Sur de España, vosotros habéis encargado este estudio, las necesidades de agua en Andalucía y propuesta de actuaciones. ¿Por qué viene este encargo? ¿Qué es lo que pretendíais también poner de manifiesto con este estudio? Pues mira, es una de las propósitos que tenemos en la asociación, que no veíamos los empresarios que hubiera como un plan estratégico referido al agua, ¿no? Y cuando el agua es muy importante en general y en particular en Andalucía como fuente de riqueza de muchos sectores, pero aquí no tenemos un plan estratégico. Aquí, ¿qué es lo que pasa, no? Y cuando tenía que ser un tema de Estado, pues hay, bueno, en el gobierno hay una Secretaría General, pero ya está, igual tendría que ser más que una Secretaría General, ¿no? Un tema más de Estado. Entonces, para saber primero, para hacer esa estrategia, tenemos que saber qué es lo que tenemos. Sí. ¿Cuáles son la demanda de agua y cuáles son las necesidades de agua? Y este informe, pues, que se ha hecho desde la Universidad de Granada, pues la verdad es que es un informe bastante serio y bastante
concienzudo, donde recoge esa oferta-demanda de agua por cuencas, por comarcas, por provincias y en general, ¿no? De tal manera, incluso por sectores de actividad, incluso sector agrícola, pues incluso por frutos concretos, ¿no? O sea, de tal manera que tenemos una radiografía extraordinaria, un instrumento de trabajo extraordinario para poder decir, oye, pues aquí hace falta más recursos, aquí hace falta una canalización, aquí hace falta una presa, aquí hace falta un embalse, aquí hace falta una desaladora, aquí hace falta depuradoras de aguas residuales. Bueno, es algo que, bueno, que hemos agradecido, que nos han agradecido desde la Consejería, ¿no?, de Medio Ambiente, porque es un instrumento de trabajo, aunque lógicamente ellos tienen también sus planificaciones. Y como ahora ellos también están haciendo su nuevo plan hidrográfico, pues les sirve como instrumento de trabajo para hacer sus planificaciones futuras, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, Málaga se está erigiendo en uno de los lugares donde bueno, preferidos, digamos, por los futuros inversores, y sí es cierto que contar con este tipo de infraestructuras anima, ¿no?, a la inversión. Hay que recordar que el consumo de agua en las provincias del interior está muy centrado, digamos, en los temas agrícolas, ganaderos, pero Málaga tiene un consumo de agua, lo hemos comentado antes, en verano, turismo y con otros asuntos que no tienen tanto que ver con la agricultura o la ganadería, sino más por la generación de visitantes y de empleo, en este caso, y de economía, ¿no? Sí, no, es lo que afecta al turismo, que son muchos subsectores que afectan al turismo, ¿no? Como hemos hablado del golf, hemos hablado de los parques acuáticos, no hemos hablado, pero forman parte también de esto, por supuesto los hoteles, nuevos desarrollos de viviendas, viviendas turísticas, etcétera. Es decir, que el turismo afecta a muchos subsectores y efectivamente pues consumen mucho agua, ¿no? Aparte, en general, la agricultura es la que, en términos globales y absolutos, el 80% del consumo de agua se lo lleva a la agricultura. Uh-huh. O sea que es bastante, ¿eh? Pero ese 20% pues es de consumo urbano y para otros sectores, industrial, turístico, etcétera, ¿no? Por último, Fernando, nos quedan apenas un par de minutos. Recuérdanos, por favor, quiénes formáis CESUR, cuáles son vuestros objetivos para aquellas personas que pues, todavía no os conozcan. Pues mira, CESUR es la Asociación de Empresarios del Sur de España. Somos la primera asociación privada, no somos patronal, somos asociación privada de empresarios, la primera de España por número de socios. Por eso somos ya más de 175 empresas asociadas y 300 empresarios asociados, y en ese sentido pues somos la primera de España. Lógicamente abarcamos Andalucía y Extremadura, Ceuta, Melilla, y nos proponemos básicamente ser un motor de iniciativas empresariales y ser una punta de lanza para que mejoren, desde el punto de vista también de la administración, mejoren las condiciones para desarrollar empresa, inversión, negocio, etcétera, ¿no? Y porque al final, ¿qué es lo que queremos? Al final es que queremos que se genere más empresa, que se genere más empleo. Esto nos lleva también a mejorar por nuestras condiciones socioeconómicas en el sur de España y pasar, digamos, de los últimos puestos del ranking en muchos factores, pues a estar en una situación, por lo menos, buscamos que estemos en una situación, por lo menos en la media española, ¿no? Uh-huh. Y este es nuestro objetivo, es un objetivo creo que noble y creo que hacía falta un acto de rebeldía sana para dar el paso y empujar junto con otras instituciones para que salgamos un poquito de esa mala rutina, ¿no?, que teníamos de conformismo, ¿no?, y de estar siempre igual que siempre, ¿eh? Muy bien, pues enhorabuena por esa iniciativa, nos parece súper interesante, sobre todo por las características de nuestra provincia, como bien hemos comentado, y sin duda pues esa asignatura pendiente, ¿no?, que ya son muchos años hablando sobre la importancia, ¿no?, del reciclaje de agua, de la reutilización, de la importancia también de esa desaladora de la Costa del Sol. Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de CESUR, la Asociación de Empresarios del Sur de España, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, entramos en la recta final del programa y como siempre lo hacemos echando un vistazo a ese comercio de toda la vida, comercio tradicional. Y además, pues lo hacemos pues con muchos comercios que pueden encontrar ustedes en este libro, Reconocimiento al comercio tradicional malagueño. Más de 40 años al servicio de los malagueños. Este librito se ha editado a través del área de comercio del Ayuntamiento de Málaga y nosotros, bueno, pues tratamos todas las semanas, cuando podemos, ¿no?, de hablar, de charlar con ellos para que nos cuenten un poco en primera persona pues qué les ha llevado, ¿no?, a formar parte de este libro. Creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a Dirk López de Hom, de Decoraciones Dirk, en calle Santa Marta 7, en la Cruz de Humilladero. ¿Qué tal, Dirk? Sí, buenas tardes, Marta, encantado de conocerte. Muy buenas tardes, igualmente. Bueno, decíamos, Dirk, que esta empresa malagueña del textil para el hogar está, bueno, se creó hace ya más de 50 años. Cuéntanos un poco la historia de este comercio. Pues verán, esta empresa la fundó mi padre en el año 1969, cuando yo tenía un año, y todo empezó porque mi padre era marino mercante y conocí a mi madre, que es belga, que de ahí viene el nombre así un poco diferente. Y entonces, pues, marino mercante, y mi madre, pues claro, mi abuelo se quería casar con ella y mi abuelo le dijo, si te quieres llevar a mi hija a España, te tienes que dedicar a otra cosa porque el marino, eso de tener una novia en cada puerto, no le gustó mucho, la verdad. Y entonces, pues, ya mi padre llegó aquí a España con mi madre y montó la tienda de cortinas y le puse mi nombre. Uh-huh. Y habéis estado, discúlpame que te pregunte, en calle Santa Marta 7, Cruz de Humilladero, sí, ¿habéis estado siempre ahí, la tienda, desde que se fundó? No, mira, ese negocio, nosotros la primera tienda la montamos en calle La Unión. Ajá. En la misma zona, ¿no? En la misma zona, sí, a 200 metros. Después en calle La Unión, después estuvimos en calle Alfambra. Bueno, primero estuvimos justamente en calle Santa Marta, donde estamos ahora, pero en el local número 5 y este es el 7. Y después compró mi padre lo que era Radio Popular, que estaba justamente en la planta superior nuestra, que también la tenemos, porque la tienda tiene dos plantas. Arriba, donde tenemos todo el tema de confección, el almacén, y abajo tenemos ya la tienda para atender al público. Sí. Y ahí es donde nos hemos ubicado ya de último. Mi padre estuvo viendo el sitio así más adecuado y siempre le gustó la Cruz Negra, y ahí llevamos ya 52 años. Te estamos viendo a ti en las imágenes ahora. Fue el compañero a tomar esos planos el otro día, hemos visto la fachada y te estamos viendo a ti ahí en acción, ¿no? Imagino que, bueno, me gustaría preguntarte, bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco qué es lo que ofrecéis, porque yo he dicho decoración textil para el hogar, ¿no? Exactamente, nosotros nos dedicamos a la confección e instalación de cortinas de todo tipo, o sea, lo que son las cortinas tradicionales de siempre, con la visillería y el cortinaje y todo tipo de bandos. Sí, que vamos, depende de la decoración moderna o clásica que tenga cada vivienda. Nosotros vamos a tomar las medidas, nos dedicamos a la confección e instalación de todo este tipo de cortinaje tradicional y también de todo lo que es la cortina técnica, que ahora, que son todo tipo de enrollables, las persianas enrollables, tenemos también todo tipo de cortina técnica, verticales, estores, onda perfecta, bueno, todo lo que existe realmente en decoración lo trabajamos en textil. Y aparte también tenemos homenaje del hogar. Ajá. Pero el homenaje del hogar lo tenemos, realmente no es nuestro fuerte. Nuestro fuerte siempre ha sido como para dar un servicio al cliente, ¿no? Lo que es la ropa de hogar, edredones, mantas, toallas, sábanas, todo esto también lo trabajamos. Pero nuestro fuerte es la confección e instalación de todo tipo de cortinas. Sí, pero tenéis vuestro propio taller, lógicamente, con lo cual también podéis responder a las necesidades exactas de cada cliente, como quiera esa confección, etcétera, ¿no? Exactamente. Aparte también tenemos una peculiaridad que tenemos el taller propio, tenemos, como bien dices, tenemos las costureras y los instaladores, son de decoraciones DIY, que no tenemos gente que nos trabaja, que no tengo nada en contra, pero la verdad que prefiero tener todo el personal nuestro porque, como bien dices, cuando hay que presentar un trabajo, el día que se dice es el día que se instala y se confecciona y se instala, ¿no? Y
Claro, nosotros siempre, ahora la empresa es un poquito más pequeña porque antes llegamos a ser 14 personas este negocio. Y ahora realmente con la crisis y también el tipo, todo ha cambiado y ahora somos cuatro, que realmente el negocio ha ido creciendo, pero también ha ido cambiando, porque ahora también hay mucha cortina técnica y la confección con cuatro empleos pues es suficiente, ¿no? La verdad que, y la verdad que nos va bastante bien, después de todo estamos contentos porque trabajamos con seriedad, intentamos hacer lo mejor posible y los clientes terminan siendo amigos nuestros, que eso es lo más importante. Que venga todo el mundo a Decoraciones Dirk, que aquí tienen su casa y vamos a su casa, le tomamos las medidas y le instalamos lo que necesite. Y también hacemos para hoteles, para cualquier... Claro. Qué importante aquí, Dir, es tener el asesoramiento de alguien pues como vosotros con tantos años de experiencia, ¿no? El asesoramiento, el tener todo el servicio integral, desde la cortina, además fabricación española, todo por lo que leo, hasta lo vamos a hacer así, con este tipo de confección, este acabado, y la vamos a instalar. O sea, es que es un, digamos, un servicio completo, ¿no? Exactamente, porque es a medida y personalizado, como bien dices, para darle a cada cliente lo que necesite, porque no todo el mundo es igual, hay que tener gustos para todos y hay que hacerlo con profesionalidad, pero que esté bien confeccionado. Sí. Y aparte de eso, que te has dado cuenta que también aparecen allí en las imágenes que tenemos las piezas de tela. Nosotros tenemos muestrarios también, como todos estos tipos de negocios, pero nosotros casi todos nos dedicamos a tener todos los modelos presentes, que los tenemos en la tienda, para que los clientes lo puedan tocar, lo puedan ver, que son tejidos que no... Y son tejidos, como bien dicen, nacionales, porque realmente son la mejor calidad que hay, ¿no? Todo lo que se hace aquí en nuestro país. ¿Cómo habéis pasado esta pandemia del COVID? Pues mira, te voy a decir, curiosamente, la verdad es que bastante bien. Nuestro negocio, nuestro gremio ha salido bastante beneficiado, porque claro, como la gente ha estado en casa por desgracia tanto tiempo con la pandemia, han podido ver la carencia que tienen de sus cortinas, de decoración, y todo lo que es el tema de decoración ha funcionado. Que nosotros la verdad es que no nos podemos quejar, estamos contentos porque desde que abrimos, cuando nos dejaron, o cuando pudimos abrir realmente, no hemos parado. La verdad es que funcionamos bastante bien y yo creo que todo el gremio del textil y la construcción pues estamos ayudando a que el país salga adelante, porque hay otros gremios que lo han pasado muy mal, como bien sabéis, ¿no? Sí. Pero nosotros la verdad es que no nos podemos quejar. Otro de los temas que también pues muchas veces cuando se habla de comercio tradicional, de comercio familiar, es el relevo generacional. Sabemos que también eso, bueno, muchas veces puede ser un problema, ¿no?, para vosotros, ¿no? Sí. Hombre, la verdad, nosotros, por ejemplo, mi padre, cuando fundó esta empresa, yo ya terminé precisamente de estudiar, hice COU, y mi padre me dice, ¿qué te quieres dedicar? Y yo, a mí me gusta, bueno, aparte tengo otra pasión con él, que es el tema de que algún día, a ver si lo hablamos también, que es el tema de la mar, pero que principalmente... me gustaba la decoración y siempre estuve con él. Y es verdad que ahora el tema está en que la gente, ahora tener un relevo más adelante, pues eso se verá. Ahora de momento, todos los que estamos en el negocio somos casi de la misma edad y llevamos el negocio adelante bastante bien. Pero bueno, que las nuevas generaciones que tendrán que seguir adelante, porque en un negocio tradicional hay que seguir con él, porque ya se van terminando, se van quedando menos negocios tradicionales que lleven tanto tiempo y que sigan con la misma mecánica, siempre en la vanguardia de la decoración, pero que ofrezcan todo este tipo de cosas, porque lo personalizado, la verdad que es lo que mejor funciona, porque está muy bien los grandes centros comerciales que también tienen que vender y también tienen que trabajar, pero que creo que es muy importante también el pequeño comercio apoyarlo, porque es el que realmente entiende esto y mueve los barrios. Y mueve, que es lo que en definitiva creo que estamos consiguiendo entre todos, ¿no?
Dir, 50 años en la zona de la Cruz de Humilladero es sin duda una de las zonas comerciales mejores de la capital. Ese centro comercial abierto, antes has nombrado tú algunas de esas vías. No sé si ha cambiado mucho con esto de la pandemia. Si habéis tenido, habéis visto si hay muchas tiendas que han cerrado, si ha cambiado mucho los hábitos de la gente, o ya ha vuelto ese bullicio que nos tiene acostumbrados esa zona. Bueno, el bullicio siempre, como bien dices, porque esta zona es muy comercial, pero aparte es muy, tiene mucha aglomeración de gente. Es una de las zonas más probadas, dicen que de Europa incluso, por la cantidad de bloques y gente que tiene. Pero es verdad que se han visto algunos negocios que han cerrado, pero también con el tema de la pandemia la gente se ha centrado en los barrios. Por eso la gente se ha pegado su tienda tradicional de todo lo que... desde panadería hasta tienda de ropa, textiles, zapatería, todo. Entonces, la verdad es que el barrio se ha portado muy bien con nosotros porque no se han ido del barrio. Como normalmente siempre se van a los grandes centros comerciales, se van fuera. Y la gente, el centro, la verdad que también hay que visitarlo, pero que los barrios pues es muy importante. Y nosotros hemos visto, la verdad... vemos que el bullicio sigue estando y que la gente está funcionando y vamos saliendo adelante. No ha beneficiado un poco para conocernos también mejor, porque la gente joven también tiene otro estilo de, le gustan eso, ir a los grandes centros y dejan las barriadas vacías, y esto pues la verdad es que han vuelto un poquito a encontrarse con los barrios tradicionales de siempre. Pues Dirk López de Ond, estoy mirando el tema de tu padre, Miguel López Mateo, que tienes toda esa colección, ¿no?, en el Museo Marítimo de Málaga. Tú eres capitán de yate, lo has comentado antes, y esperamos pronto, bueno, pues que a raíz de esta entrevista, pues nos hemos conocido y esperamos pronto poder ver, ¿no?, esa colección que atesoras, ¿no?, aquí en esta casa, en PTV. Pues yo he encantado, además que, ya te digo, desde el principio, sois todos muy agradables, muy amables, muy profesionales, que lo hacéis muy bien, y encantado de cuando queráis mostraros la colección que tenemos, y no sé el tiempo que tengo para decirte algo más, pero digo por ti. Y lo de la colección es una cosa muy interesante, que al decirte que mi padre era marino mercante era porque él dejó la mar por mi madre, pero que siempre hemos tenido barco de pesca, ha sido mi padre armador y ha tenido el negocio como una cosa secundaria porque lo hemos dedicado al textil. Pero mi padre fue coleccionando desde niño artículos y instrumentos náuticos, y tenemos la verdad una colección bastante importante que ya la conoce también nuestro alcalde, Francisco de la Torre, y estamos intentando ver si podemos conseguir instalar en Málaga un museo naval, y esperemos tener suerte. Y cuando queráis, claro que sí, que viniera a visitarnos. Por supuesto, muy pronto iremos a visitarlo, porque además Málaga, con ese carácter marinero, que cada vez más, afortunadamente, se lo merece tener un museo marítimo o un museo naval de Málaga. Pues muchísimas gracias, Decoraciones Diro, recordamos, calle Santa Marta 7, en la Cruz de Humilladero. Un abrazo muy fuerte, gracias. Pues Marta, un buen fuerte abrazo y gracias de verdad a todos. A vosotros, hasta luego. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. El próximo martes volvemos con más temas relacionados con el comercio, con la economía, el empleo y la formación. Hasta luego, que pasen una feliz semana.